tampoco son bastante desconocidas, están tomadas en la cárcel de Cabanchel en el año 1998, justo apenas una semana o dos semanas después de que la cárcel fuera vaciada de presos, ¿no? Un momento muy extraño porque todos los presos acaban de ser sacados de la cárcel y trasladados a la prisión nueva de Valdemoro. En aquel momento lo que se estaba realizando en la cárcel era primero un trabajo de vaciado, de celdas, de limpieza, pero estaba todo exactamente tal y cual estuvo hasta el último momento. Había incluso celdas en las cuales había vasos de plástico llenos de café con leche que los presos acababan de consumir pues, quizás unos días antes, ¿no? Pues fue un trabajo corto, a mi modo de ver extraño, porque fue, digamos, fotografiar en un lugar vacío con la supervisión de un funcionario y bueno, un funcionario y unas autoridades que de alguna forma no entendían muy bien por qué había pedido yo un permiso para fotografiar la cárcel en ese momento tan, tan especial, ¿no? Entonces ellos lo que no entendían era por qué alguien quería fotografiar la cárcel en ese preciso instante y por qué lo hacía de esa manera, digamos, tan exhaustiva, ¿no? Ni por qué se fijaba en ciertos detalles, en las paredes, en el suelo, en toda la ropa que había tirada, las camas, la sábana blanca que está colgando en una pared, que esa sábana blanca digamos, es el fondo fotográfico para la ficha de ingreso, digamos, ¿no? Me sorprendió que el fondo fotográfico para la ficha de ingreso en el año 98 fuese una sábana blanca, digamos, cutre, que no tenía ningún tipo de calidad, sino que, bueno, de alguna forma hablaba un poco del pasado, del pasado tremendo de esa cárcel, ¿no? De todo lo que ha significado para tanta gente de este país. Y aparte del fondo blanco, como fondo fotográfico, pues bueno, a mí me decía mucho, como